Hola chicos, bienvenidos a mi clase de economía empresarial. Hoy vamos a ver la oferta. ¿Qué es la oferta? La oferta es ese bien, producto o servicio que se ofrece las empresas o los empleados independientes. Es la oferta que yo tengo. Se representa a través de una recta donde encontramos el precio y la cantidad. Encontramos un precio y una cantidad ofrecida. Aquí encontramos la curva de la oferta. Llegado el caso que tengamos que bajar el precio de nuestra oferta y nos pidan más cantidad, la oferta tiene un desplazamiento. ¿Por qué puede pasar esto? Cabe la posibilidad de que bajen los insumos. Entonces puedo producir a menor precio y sacar más cantidades. O también puede pasar el caso que subo el precio, pero me bajan las cantidades. En ese orden, la oferta tiene un desplazamiento hacia arriba. Es dependiendo lo que nosotros queramos analizar, ya sea independientemente del producto que nosotros queramos analizar, la oferta se desplaza hacia la izquierda o hacia la derecha. Aquí el producto, ¿por qué pudo haber subido? El producto pudo haber subido por los insumos o los servicios que se ofrecen. Pues si se sube el precio, pues me van a hacer menos cantidad, me van a solicitar menos cantidad de servicio o de producto. Entonces, por eso la oferta tiene su desplazamiento si sube el precio a la derecha, si baja el precio a la izquierda. Y eso es todo. Chicos, aquí vimos la oferta. Los espero en el próximo video.